Comunidad Tejes Media, yo soy Jan Rosagel y este es el programa Contarse, programa dedicado a la narración oral, que es a la palabra, a mirar a los ojos, a la escucha. Antes de dar inicio a todo lo que viene, me gustaría mucho abrir con un poema este programa de una gran poeta venezolana que fue Lida Franco Farías, y este poema lo nombró Una. Amanece con el cuerpo de cera, con la víspera haciendo piruetas, con las ojeras que relatan los recimientos del amor. Una sabe que tiene prejuicios y los va perfeccionando. Una es apolítica. Una no se mete en camisa de once varas. Una estampa el beso curricular. Él se va con sus ínfulas, con su ontológico suficiente, y una compadece ante el tribunal de los hijos y cede ante la tiranía de los hijos. Una tiene el deber de ser bella, porque entre otras cosas para eso está una, y para comprar lo que nos vendan, y para sufrir por la muchacha de la telenovela, que es tan desgraciada la muchacha y la telenovela. Y para llorar de felicidad, porque al final el sapo se convierte en magnate y se casa con ella. Una es tan sentimental, una es tan fiel, tan perrunamente fiel, que asquerosamente fiel es una. Una se asoma en el espejo y comprueba lo que no es. Sabe qué cara va a poner, qué silencio va a arriar, qué píldora de domesticidad va a tener que tragarse. Qué anticonceptiva es una. Una queda tendida con out para reaparecer al día siguiente pidiendo la revancha. Y así, con este poema tan rabioso, pero también tan femenino y tan honesto, doy la bienvenida a una de las narradoras orales que más admiro. También es una amiga, una gran compañera, y es Olivia Vera. Olivia Vera forma parte del Foro Internacional de Narración Oral y ella tiene más o menos un poco más de 8 años contando historias. Ella se especializa mucho en la tradición oral, le encantan los cuentos de tradición oral, sobre todo de su tierra, pero ya ella nos lo contará. Pero el día de hoy yo le he pedido que por favor, nos cuenta historias de mujeres, de las mujeres más importantes de su vida. Y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida. Olivia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Agradecida, pero también emocionada. El espacio y cuando me dan la oportunidad de compartir historias de mujeres, ay, es una debilidad para mí. Esta debilidad creo que la tengo ya desde la adolescencia, cuando conocí a escritoras feministas. Ya desde entonces lo traía. Cuéntanos más o menos de dónde eres, dónde radicas aquí en la Ciudad de México, cómo llegaste a los cuentos. Yo soy, junto con mi familia, somos originarios del estado de Oaxaca. Mi abuelo, desde entonces, cuando yo era una niña, nos compartía sus historias. De ahí que no solo lo traigo en la sangre, sino en el gusto. El abuelo nos juntaba en su casa y en el corredor, y sin luz entonces no había. Nos contaba las historias y todos los nietos embelesados, realmente embelesados con aquellas historias. De modo que con el paso de los años, ¿quién lo diría? Yo también iba a tomar o a formar parte de,
pues de ese compartir historias. Además tuve una tía que también nos compartía historias. Uh-huh. A modo de que entonces si algo me obliga de algún modo es a compartir la tradición oral de nuestros pueblos, porque dado el origen que se tiene históricamente, no hay que dejarlo en mal a nuestro país y a nuestros pueblos. Hay que hacerles mérito. Justamente este fin de semana estuve hablando con un amigo que tiene un festival de narración oral y encontramos un artículo de Daniel Golding, que era el ex encargado de la hermosa Biblioteca Vasconcelos, en un artículo donde dice habla sobre la escucha radical. Y yo digo, ¡ay, la escucha radical! Dice, para honrar y defender lo que ya existe. Y cuando resonamos con esas dos cosas que honramos y defendemos, mi amigo, hablamos de que su festival no iba a rescatar nada, sino que iba a honrar y defender lo que ya existe. Ajá. Y me parece sumamente importante esto, que cuando uno se apropia de la tradición oral de su lugar, y no solo de su lugar, sino de quien nos cuenta historias, estamos honrando y defendiendo algo que ya existe. Cuéntame tú, este lugar que ya era de historias, ¿cuáles son esas mujeres que aparecían ahí? Las mujeres son obviamente campesinas de origen indígena, pero sobre todo porque la tradición oral es algo que irremediablemente nos van transmitiendo. Uno finalmente decide la elección de las historias o incluso qué hacer con ese material. En mi caso muy particular me he hecho de las historias, además de mi familia, es como encontrar de repente el material o las historias al azar. Algunas, sin hacerles justicia, estaban arrumbadas en una biblioteca. Me mandaron un legajo de puro folleto en el que yo depuré lo que me parecía y iba con mis convicciones como narradora. Y la otra es también dos o tres historias las he encontrado por algún libro tirado y que al hacerles justicia pues es levantarlo y buscar. Enamorarse de las historias también es si no la obligación, forma parte de uno como narrador. Nos impactamos, nos enamoramos a la primera, ¿no? Y decimos, esta la tengo que contar yo. Claro. Y dime, ¿cuáles son como las mujeres que más te han marcado? No solamente de la literatura, que también queremos escuchar a esas mujeres, sino del vínculo más cercano. Del vínculo más cercano, pues de la edad muy temprana fue Simone de Beauvoir, obviamente, Virginia Woolf en mis pinos. Pero esa es de la literatura. En cuanto a literatura y en cuanto a escritoras, no. No. Definitivamente. Bueno, más bien quiero que nos comentes antes de entrar a la literatura, que es fundamental la literatura, pero también esta importancia de leer el mundo, que leemos el mundo que nos rodea, estas mujeres que son pilares en la vida, en tu vida, ¿no? No sé, una maestra, tu madre, sí. Tu abuela. Mi tía abuela, mi madre que también contaba historias, ellas dos de la tradición oral. Ellas fueron el primer, se puede decir, vínculo en cuanto a en contar historias, ¿no? Sobre todo mi tía abuela. Ella nos dejó una gran cantidad de historias, a modo de que incluso tengo el deseo de escribir un cuento para ella, justamente. Ellas como mujeres son el primer vínculo, ya lo demás llegó solo. Y si te das cuenta que cuando hablamos de que alguien nos cuenta historias, no hablamos de que nos cuentan cuentos, porque en la tradición oral no son cuentos. No. Son historias que son reales y que ayudan a explicarse el mundo, ¿no? Sí. Y están los cuentos, las historias de los pájaros, la historia del río, la historia del pueblo, la historia del camino. Es impresionante. Sí, de hecho, una historia que comparto la convertí en cuento porque viene a partir de una anécdota. De una anécdota que una mujer compartió en un foro indígena, justamente. Entonces, uno finalmente se va haciendo de ese material y de esas historias. ¿Y nos puedes contar como la pequeña anécdota de eso? Sí, un familiar me dijo, yo tengo material, ¿lo quieres conocer? Sí, y me mandó una serie de folletos.
Los elegí cuidadosamente, más bien los revisé cuidadosamente, y esa historia justamente tiene que ver con las creencias de mi pueblo. Justo es que el pueblo creía en ciertas situaciones del perro negro, del nahual, o de encontrar dinero. Entonces, como es muy apegada la historia a nuestras creencias, lo de ser una anécdota lo elegí para convertirlo en cuento. Y por cierto, le puse el nombre de la tía abuela que me dejó tantas historias. Entonces, uno finalmente convierte y matiza toda esa riqueza, sobre todo cultural, ¿no? Como historia. Ahora sí, cuéntame de estas mujeres que cuando las leíste fueron una estampida interior. La estampida me la provocó Isabel Allende. Andando justamente en una feria de libro, creo que por Centro Médico, cuidadosamente veía yo los títulos. De por sí yo ya leía, pero me llamó la atención ese que decía 13 mujeres escritoras latinoamericanas. Y es todo un currículo ahí de varias de ellas. Pero la historia que me llevó a todo, a imaginar al amor y a todo, fue la de Isabel Allende, Cartas de un amor traicionado. Nunca me imaginé como narradora, pero simplemente dije, esto es una belleza. Isabel Allende es la causante de que yo también me haya enamorado de su libro después de Los cuentos de Eva Luna. Y a partir de ahí, y la otra, tengo que hacerle también justicia, es Cristina Pacheco. Ellas dos, se puede decir, son mi iniciativa, fueron mi motor para empezar a leer también, además, historias de mujeres sobre todo. Sí, yo últimamente me he vuelto bien fan de esta Isabel Allende. Sobre todo porque tenía un libro de ella, pero como que no había entrado. Y me puse a escuchar sus conferencias. Y tiene tanto humor y es tan cínica que me pareció sumamente encantadora. Isabel ahorita tiene como 60 años, 60 y tantos, uh-huh. O 70 ya. Y escribió una nueva novela que es El amante japonés y habla del amor en la tercera edad, ¿no? Y le dicen que cómo se enamora uno a esa edad. Dice, pues como de 15. Dice, como de 15 uno se enamora. Porque ella se divorcia. Ella piensa que ya su destino es terminar sola y conoce a un hombre y se vuelve a enamorar en este periodo. Y dice, soy una jovencita, ¿no? Y me encanta esa libertad. Y es sumamente, ella se declaró sumamente feminista todo el tiempo, ¿no? Sí. Y Cristina Pacheco también tiene una poética muy distinta a la de Isabel, pero en la literatura a mí me parece muy, muy bella. Ah, sí. Cristina es hermosa escribiendo, sobre todo anécdotas. Yo la seguía mucho desde entonces cuando escribía en La Jornada con las de con todas esas historias de la calle, justamente, tan, tan comunes, tan coloquiales. Y bueno, tal vez uno se va enamorando por momentos. Yo me enamoré de Isabel Allende y de ellas, pero ahorita quedé impactada hace unos meses de Ángeles Mastretta. Como que encontramos momentos distintos. Claro. De cada una, ¿no? Y resonamos, ¿no? Y exactamente. Es muy bonito. Y yo elegí dos o tres historias de Ángeles Mastretta. ¿Con el libro de? De Mujeres de Ojos Grandes. Esa es una belleza. Es tan, tan bello que Olivia hoy nos trae preparada una historia que me encantaría que contara. Bueno, Ángeles Mastretta escribe esta historia que tiene mucho que ver con nuestro contexto y que van a... Y que van a identificar inmediatamente ustedes el por qué. No tiene tiempo ni espacio, simplemente tiene que ver con nuestra realidad. Después de 7 años, la tía Chila abandonó a su marido. Y sin mayor preocupación, junto con sus 2 hijos, se fue a vivir a la casa que su abuela le había heredado. Pero la tía era empeñosa, trabajadora. Lo mismo surcía calcetines, cocinaba o incluso hasta se le ocurrió abrir una fábrica de ropa. Esta fábrica le dio tan buen resultado que abastecía a 2 o 3 tiendas. Andaba siempre apurada, tanto que hasta viajaba a Italia para estar al tanto de la moda y darse una vueltecita.
Estaba tan apurada que ni tiempo tenía tampoco para detenerse en todo lo que la gente se decía de ella o decía de ella. La gente se decía, ¿por qué la habrá abandonado a su marido tan propio, tan cortés, tan atento? Además decían, no, es que es una cusca, para nada. Es una loca, una ofrecida. Todo mundo decía cosas. Y ella ni en cuenta los tomaba. Pero una mañana, justo eso pasaba. No se ponían de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué habrá abandonado a su marido? ¿En dónde? En un salón de belleza. La tía Chila en ese momento hacía lo propio. Las demás arreglándose, ella también. Cuchicheaban y no lograban ponerse de acuerdo, aunque ella, la tía Chila, ni hacía de cuenta siquiera lo que se decía de ella. Cuando de pronto, de manera así, intempestiva, entró un hombre grande, alto, corpulento, que con pistola en mano buscaba a su mujer, a Esperanza Villasana. Esperanza estaba ahí justamente, y él, en cuanto la identificó, la tomó por los cabellos, sacudiéndola como si fuera el badajo de una campana. Entonces, ahí, la empezó a golpear y la amenazaba diciéndole que era una fodonga, una buena para nada y que provenía de una familia de lo peor. Las mujeres presentes se fueron a esconder atrás de los secadores. La pobre Esperanza lloraba y temblaba, toda temerosa. El hombre le seguía gritando una serie de insultos de lo más espantosos. Pero de allí, de atrás, salió la tía Chila, agitando las manos, secándose las uñas recién pintadas. Y entonces se enfrentó a aquel valentón y le dijo, ajá, ¿con qué viene a reclamarle a Esperanza? ¿Qué le viene a reclamar? Sépase de entrada que yo soy su representante. Y lo que tenga que reclamarle o decirle, se lo verá conmigo. ¿Alguna objeción? Muy valiente, ¿no? Muy valiente. A ver, a ver. Amenáceme a mí. Y que le quita la pistola con una habilidad tan asombrosa como si la tía Chila hubiera tenido años de experiencia en cantinas desarmando vaqueros. A ver, valentón, ¿qué le tiene que reclamar? ¿Celos? ¿Celos de qué, desgraciado? Si además ella se la pasa todo el día en su casa, entre cazuelas, agujas de tejer, la bata de todos los días, ¿o qué? ¿Reclamarle de sus berrinches de hombre torpe? Ya estamos hartas de que nos traten como lo hacen. ¿A qué viene aquí a gritar? ¿Qué ni aquí nos pueden dejar en paz? Lárguese de aquí, desgraciado hijo de la chingada. ¡Largo de aquí! Y lo fue empujando. De poco en poco lo iba acercando hasta la puerta del salón de belleza. Y todavía le alcanzó a decir al hombre, ¡ah, por cierto, si le sirve, ¿por qué no va con mi marido? A lo mejor él hasta lo puede consolar. O quizás la gente también se conduela de usted. ¡Largo de aquí, desgraciado! Y lo empujó hasta la puerta del salón hacia la calle. Ahí en la banqueta, lo que hizo la tía Chila fue cerrar la puerta y darle doble cerrojo. Entonces, la tía Chila suspiró y dijo, ¡cabrones estos! Y todavía, de algún modo a murmullo, se dijo a sí misma, bueno, al fin lo hice. Suspiró. De allá atrás de donde estaban las mujeres escondidas, salieron a darle un gran aplauso. A lo que la tía Chila agradeció con una caravana. No solo eso, sino que además Esperanza le dijo, Chila, no me digas que a ti también. Y la tía Chila respondió, un poco avergonzada, sí, una vez. Nada más movieron la cabeza las demás. La noticia como reguero de pólvora salió de aquel salón de belleza. Como cuando sale el buen olor a pan y se supo por todas partes. Ah, pero eso sí, las mujeres que estaban presentes nunca permitieron desde entonces que se le volviera a hablar mal de la tía Chila ni a murmurar cosas.
lo hicieron con tanto férrea defensa, que por eso es que la tía Chila quedó bien. ¿Por qué? Pues porque se supo finalmente la verdad. Y aquella que volviera a hablar mal o a murmurar y decir cosas de la tía Chila, estuvieron dispuestas a impedirlo. Wow. Creo que este cuento de Ángeles Mastretta es de humor, pero sí, toca un tema profundamente doloroso para las mujeres en este país. Así es. Y que estamos viviendo ahorita realidades bien complejas que no se anuncian en voz alta porque dan vergüenza, ¿no? Pero cuando lo empezamos a dialogar con el otro de a ti también, creo que la cosa se empieza a transformar, ¿no? Donde sí, ya no es un secreto, ya no es un bochorno, sino tú también, y ahora qué vamos a hacer juntas. ¿Qué es lo que cuenta este? Bueno, según mi mirada, ¿verdad? Dime, Olivia, ¿para ti qué significa ahorita, en estos tiempos, según cómo tú miras el mundo, lo femenino en este país? Lo femenino en este país es que finalmente somos mujeres, que tenemos que ser solidarias, que tenemos que ser tolerantes, empecemos por nosotras mismas, hasta en casa, entre hermanas, entre tías, entre lo que sea, pero ante todo ahorita lo que cabe es la solidaridad y el respeto, ante todo el respeto, porque yo creo que entonces, a pesar de que las historias de Ángeles Mastretta ya tienen un rato, podemos hasta incluso encontrar un material, ¿por qué no escrito?, en el que simplemente si lo trasladamos, es útil hablando de una realidad. Una realidad que nos alcanza, pero que además nada está escrito, excepto que sí hay realidades que se pueden adaptar a este contexto, que siempre lo ha habido, que más bien nunca se dio voz a ello, pero que sí es importante tomarlo como un ejemplo. Cuesta trabajo quizás que las mujeres puedan tocar fondo con ello, pero que finalmente se pueden hacer muchas cosas creativas con este tipo de materiales, compartiéndolo en foros o hasta incluso invitaciones, no sé, personales, con amigas, con conocidas, con lo que sea, para dar a conocer todo este material que, a pesar de ser un cuento o una historia, finalmente puede ser de gran ayuda. Sin duda. Y también porque nos aporta algo. Yo me puse a pensar ahorita que decías, ¿por qué no actuamos? Porque no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo enfrentar esas realidades, pero el primer paso es contarnos, ¿no? O sea, contarse y de ahí dialogar. Así es. Y Olivia, dime, ¿tú crees que habrá un cambio próximamente con todo este movimiento de mujeres en este país, como tú lo ves? ¿Tendremos una mejor realidad para las mujeres? Tenemos que pensar en una realidad. Tenemos que tener la fe en nosotras para ayudarnos, para agarrarnos, no meter el codo, sino simplemente tomarnos más bien. Tiene que haberla, tenemos que luchar por ello. Por algo, hoy por hoy se habla de respeto de género y demás a través de los grupos, que afortunadamente ya se le da voz a todo. Y así tiene que ser. Nos tiene que caer, no sé de qué modo, aunque sea de gotita en gotita la información, pero sobre todo la conciencia. Claro. La conciencia de solidarizarnos entre nosotras. Y yo creo que contar historias es una forma de entrar al otro sin permiso, ¿no? No llega a decir cómo debe de ser el otro, jamás, jamás. Pero cuando cuentas una historia, encienden los diálogos porque nos reconocemos al escucharnos. Así es. Y ahí es donde está el poder, es un poder impresionante. Bueno, Olivia, este programa ya casi está a punto de terminar y me gustaría mucho que nos regalaras otra historia, la que tú quieras, para concluir este programa. Pues la historia que más quiero, porque es parte de mis raíces, pero sobre todo porque me abrió un paso muy importante en la Ponce, es de tradición oral, porque tiene que ver con mi origen, es de origen mixteco,
A ciencia no se sabe bien el lugar, pero simplemente es de origen mixteco. Y tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Había una vez en un pueblo un muchacho que todos conocían porque era muy, pero muy flojo, flojo, flojo. Y es que no le gustaba trabajar. No hacía nada, no ayudaba a la familia, ni a ir por agua, ni a trabajar la tierra, ni ir por leña. Y por más que la familia le pedía que les ayudara a trabajar, todos los días el muchacho contestaba: ¡ay, no! ¿Trabajar? ¿Y para qué? Pues para que tengas dinero, le dijo un día a su mamá. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría tener tu casa, tus animales, tus tierras? ¡Ay, no! El día que yo tenga dinero, me va a llegar aquí, hasta mi casa. ¿Cómo crees?, le decían sus hermanos. Hay que trabajar. Pero no, nadie lo convencía. Y como nadie lo convencía, pues ya ni le insistían. Pero una mañana el muchacho se levantó con mucho entusiasmo. Y sí, iría a trabajar, iría a cortar leña. Pero le pidió a la familia, primero, que le prepararan y ensillaran al burro. Luego, que lo subieran al burro. Pero además, que le pegaran al burro para que caminara. Habiendo hecho esto, allí iba el muchacho encima de su burro, al pasito, por el camino real, donde todo el pueblo cortaba su leña. Después de andar un rato, se detuvo frente a un árbol. Ese estaba bueno. Por lo tanto, el pobre burro se bajó hacia el piso, se tuvo que sentar y el muchacho ya se puso de pie para ver qué hacía con su leña. Un tanto la cortó y otro la recogió. La amarró. Él consideró que con eso tenía, pero había trabajado tanto que entonces se le ocurrió tomar el fresco. Allí, bajo un árbol grande y había junto un nopal. Se sentó a tomar el fresco, pero se puso deseoso, rasca y rasca la tierra con un rastrillo que encontró por ahí. Escarba y escarba, sintió que topó con algo duro. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que debajo de esa tierra escarbada había una olla grande, que cuando el muchacho se asomó a ver qué era, eran monedas de oro. El muchacho las vio y se dijo: ¡ay, es oro! ¿Y yo para qué quiero oro? Aquí está, pues aquí que se quede. Además, ya lo dije, me va a llegar hasta mi casa. Tapó el oro y decidió regresar a su casa. Se subió a su burro y ahí venía, al pasito. Ya casi para entrar al pueblo, el muchacho flojo ni cuenta tomó siquiera que delante de él había una tolvanera. En medio de esa tolvanera, pues venían unos vaqueros arriando su ganado. Pero él venía literalmente acostado en su burro. Los vaqueros venían tan rápido que cuando pasaron junto al muchacho, le pegaron. Lo hicieron dar vueltas sobre el burro y el muchacho se cayó al piso. Ahí quedó tirado. Los vaqueros ni cuenta se dieron y se siguieron. Y el burro también se fue a la casa. El muchacho al quedar ahí tirado, no escuchó nada y se dijo: creo que ya me morí porque no se oye nada. Cuando el burro llegó a la casa, la familia se dio cuenta que pues el joven no venía. Esperaron y esperaron a ver si venía, pero nada. Decidieron ir a buscarlo. Y cuando llegaron al lugar donde quedó tirado el joven, le dijeron pues que se levantara y el muchacho respondió: no me toquen, soy hombre muerto. ¿Qué muerto ni qué nada?, le dijo el hermano. Levántate, ándale, los muertos no hablan. Es que caí desde lo alto. Pero no lo convencieron, porque no quiso caminar. Lo levantaron, lo cargaron y se fueron hasta el pueblo. Al llegar a la casa, lo acostaron, lo taparon y le dieron de cenar. Ya casi estaba oscureciendo y el muchacho flojo se acordó de lo que había visto y encontró. Les platicó a la familia. La familia le dijo que por qué no se había traído el oro y hubiera dejado la leña.
El joven respondió, es que ustedes me mandaron por leña, no por dinero. ¿Cómo crees? Te hubieras traído el oro. Pero no lo convencieron para regresar al lugar y escarbar para traerse el oro. No lo convencieron, pero la familia decidió ir al siguiente día porque ya sabían dónde estaba. Pero el que no quiso esperar fue el vecino. Y es que escuchó perfectamente todo a través de la pared de carrizo, hecha de carrizo entonces. Prendió un pedazo de ocote y se fue en busca del oro. Al llegar al lugar, escarbó y se encontró la olla. ¿Cómo que no? Ahí estaba la olla. Pero no tenía oro. Tenía mierda. Espesa, apestosa. Que en cuanto el vecino vio, se enojó y dijo, ¡ay, le voy a dar una lección a este muchacho flojo, mentiroso! Cargó con mucho asco la olla con el oro y se fue hasta el pueblo. Llegó a la casa del muchacho flojo y buscó dónde dormía. En cuanto lo identificó, le vació aquella hora la olla así espesa, fría, y se salió corriendo a esperar a su casa a ver qué pasaba, aguzando el oído. En cuanto al muchacho flojo encontró, sintió aquello frío y feo, apestoso, empezó a gritar, ¡levántense, levántense! ¿Quién sabe qué tengo encima? La familia inmediatamente prendió velas y que van viendo lo que tenía encima. El vecino escuchaba ahí como que ahogado en la risa, imaginando aquello apestoso y el batidero. Y la familia le dijo, mira lo que tienes encima. Y el otro hermano le dijo, sí, es oro. En cuanto el vecino escuchó eso, inmediatamente se metió otra vez a la casa del flojo y le dijo, ese oro es mío, yo lo traje. Pero no era oro, era mierda. Y la mamá del flojo le dijo, tú lo has dicho, era mierda. Ese oro no te tocaba, le tocaba a él. El vecino se enojó y muy resentido, se tuvo que salir de la casa, pues reconociendo eso. Así que entonces el muchacho flojo se veía todo el oro encima de él de pies a cabeza y les dijo a la familia, ya lo ven, se los dije. Que me iba a llegar aquí, hasta mi casa. Dicen que fue así como le llegó el oro hasta su casa. Y tuvo tanto, pero tanto dinero, que nunca más tuvo que volver a trabajar. Ay, muchas gracias, Olivia. Esa es una gran historia de la tradición oral. Fue muy bello este híbrido que hicimos de mujeres y la tradición oral. Que la tradición oral, muchos dicen que el arte de contar ha sido por miles de años un arte femenino. Y pues este programa llegó a su fin. Muchísimas gracias por escucharnos, por mirarnos y por recibir a Olivia Vera. Yo soy Jan Rosagel, esto fue Contarse y nos vemos muy pronto. Gracias.